Hola a todos, ¿cómo están? Soy Spoon211, esta vez voy por el anime Mira y Nikki, ya que no me voy a poner a explicar los vídeos subliminales que dejo. Sin tanta charla, comencemos. ¿Se han parado a pensar en cuál es realmente el gancho de Higurashi no Naku Koro ni? Si estás pensando en el argumento propiamente dicho, lamento decirte que estás equivocado. ¿Dónde reside, pues? Obviamente, en los personajes. ¿Por qué? Porque son jodidamente dementes. Estadísticamente hablando, los personajes que presentan este tipo de rasgos no son más que una pequeña minoría, pero está claro que estos son ampliamente superiores al resto de personajes sosos y estereotipados que inundan toda la industria del manga y anime. Personajes estereotipados y aburridos. Aprended de Higurashi. Aprended de Rika. Reventaos la cabeza a cuchillazos y salvad al mundo de vuestra inexistente personalidad. La cuestión es que, pocos años después, hubo un señor que se adentró en los rincones más oscuros de la mente humana, creando una obra compacta y sólida, con personajes más dementes que los de Higurashi, pero también más realistas y humanos. Esto es Mira y Nikki. Mira y Nikki es un manga seinen compuesto por 12 tomos, creado por el señor Sakae Esuno. Mucha gente quizá lo conocerá por uno de sus personajes principales, Yuno Gasai, la definición de yandere por excelencia. Claro está, este manga no solo es genial por tener a Yuno, quien juro que parece la fusión perfecta entre Mato Itsunetsuki y Renard Jugu, sino por el resto de sus personajes y por su historia, la cual es más complicada en cada capítulo. Lo que dice mucho de la obra en general. La historia comienza con nuestro protagonista principal, Yukiteru Amano. Yuki es un pringado, con todas y cada una de las letras de la palabra. No tiene amigos, es un retraído social y se pasa todo el día escribiendo todo lo que ve en un diario en su móvil. Quitando el hecho de que asiste todos los días a clase, su comportamiento es similar al de un hikikomori. Lo más interesante de este chaval es que puede ir a un mundo paralelo en su imaginación, donde se encuentra el dios del tiempo y del espacio, Deus Ex Machina y su sirviente Murmuru. Cuando lees todas estas cosas en el manga, comienzas a preguntarse si realmente será una especie de mundo paralelo o solo se trata de las alucinaciones de Yuki. En cualquier caso, un día, Deus le cuenta a Yuki que se va a poner en marcha un juego especial para determinar quién será su sucesor cuando él muera. Así que Deus reúne a 12 jugadores y les entrega un diario que puede predecir el futuro de determinadas formas y en varios aspectos. Por ejemplo, un diario predecirá los crímenes que se cometan, otro las acciones de una determinada persona, etc. Concretamente, el diario de Yuki puede ver el futuro de todo lo que le rodea, excepto de lo que le ocurrirá a él. El objetivo del juego es asesinar a todos los demás participantes, hasta que solo quede uno, el cual será el sucesor de Deus. Otra forma de acabar con el resto es destruyendo el diario, ya que automáticamente también se destruirá su usuario en una especie de vórtice espacio-temporal. Apenas sabiendo esto, Yuki descubre en su diario que morirá a manos de un asesino en serie esa misma tarde. Lo que nos remite al síndrome de Gantz. Síndrome de Gantz. Dícese del mal que padece todo manga en el que el protagonista muere en el primer capítulo. Pero no, nadie es tan retorcido. Yuki se aterra al leer su cruel destino. Y se asusta aún más cuando una de sus compañeras de clase comienza a perseguirlo. Ni corriendo consigue dejarla atrás. Al final decide confrontarla, armado con un poderoso dardo. No, no me refiero a dardo, la espada de Frodo, sino a un dardo. Un puto dardo. Oh, bueno, da igual. Estamos en un manga en el que los dardos son un arma de destrucción masiva, más vale que te acostumbres. Pero en el último momento, Yuki no le clava el dardo a la chica y esta lo besa. Precocidad en estado puro. Al final resulta que la chica es otra dueña del diario del futuro, y que quiere salvar a Yuki del asesino en serie, quien también es un dueño del diario. Pero, ¿qué podrán hacer dos estudiantes contra un maniático asesino armado con un enorme machete? Bueno, pues aparentemente, el diario del asesino predice dónde estarán sus víctimas, así que Yuki y la chica se ocultan, para hacer que el asesino compruebe en su diario si realmente su víctima está en el lugar indicado. Cuando lo hace, Yuki rompe su móvil con un dardo y el asesino se desintegra. La chica se presenta entonces como Yuno Gasai, y afirma que está locamente enamorada de Yuki y que quiere follárselo o ayudarlo a ganar el juego para que se convierta en dios. De hecho, el diario de Yuno solo predice el futuro de Yuki. Eso sí que es amor. O acoso sexual, no sé.
Por lo que, a partir de ahora, Yuki deberá enfrentarse al desafío de Deus y acabar con el resto de los participantes del juego. Normalmente uno pensaría que el manga se limitaría a relatar las sangrientas luchas entre los participantes, algo así como Battle Royale. Pero no, poco a poco se le van sumando terroristas, conspiraciones políticas, cultos satánicos y un plan para dominar el mundo a partir de un blog. A fin de cuentas. La cuestión es que es genial. El final es un puto mindfuck espacio-temporal superior al de Madoka Mágica y al de la desaparición de Haruhi Suzumiya. En resumidas cuentas, parece ser lo típico para un manga gore, pero qué va. Es sorprendentemente más complejo y demente. Merece tanto la pena leerlo que no voy a desvelar nada más de la historia. Argumento. La premisa es sencilla, acabar con todos y ser el último superviviente. Pero en esta ocasión, es sorprendente ver cómo poco a poco se va desenvolviendo esta especie de tapadera que no es sino una excusa para mostrar una poco frecuente historia de amor entre Yuki y Yuno. Sí, es verdad. Lo interesante reside en que este tipo de amor es totalmente lo contrario a lo que se puede encontrar en el resto de mangas convencionales. Es algo insano y totalmente hipócrita. Lo que sirve también como crítica. Ah, y sí, la acción, la sangre y toda la violencia gratuita también es genial. Personajes. Posiblemente el punto fuerte. Hay una gran multitud de personajes. Ya que no se limitan a los 12 participantes del juego, sino que el número crece considerablemente conforme avanza el manga. La gran mayoría de ellos están dotados de una personalidad propia y bastante chicha en general. Abunda un poco el estereotipo de yandere, pero al estar prácticamente en desuso, es algo que hasta se agradece. Reconozcámoslo, somos unos locos sadomasoquistas y nos pone ver este tipo de personajes. Por cierto, mi personaje favorito es mi nene Uryu. Las chicas que solo tienen un ojo son sexys. Dibujo y aspecto en general. El dibujo es bueno. El gore es bueno. Las expresiones esquizofrénicas de los personajes son buenas. Nada de moe ni de adolescentes andróginos. El señor Sakae, además, sabe dar un toque terrorífico en cada viñeta. Muchos de los personajes tienen algo muy inquietante, bien su pasado o su personalidad, pero Yuno es simplemente acojonante. Hay una escena, de hecho, en la que corta a un tipo por la mitad como si fuera un bocadillo. En fin, mejor me callo. Disfrute. Le daría más nota, pero creo que lo correcto sería decir que hay que saber cómo leer este manga. Es decir, si lo lees con la intención de encontrarte con algo totalmente sangriento, violento y tripas e intestinos en cada viñeta, acabarás decepcionado. Mira Iniki es algo como Higurashi, pero más sutil. El principal atractivo, una vez más, es la historia, sus personajes y el desarrollo de los mismos. El gore, así como el drama, está como un colorante continuo. Es un gore disfrutable, al igual que el de Higurashi o el de Elfenlied, pero hay aspectos mucho más interesantes en la obra. Resumiendo, son 12 tomos ni cortos ni largos, con una duración correcta, resultando un manga completo y entretenido para el público maduro. Ya que, quitando el gore, sigue teniendo un contenido bastante adulto. En definitiva. Más o menos redondeado, pero sí. Muy pocas veces me tomo la molestia de leer un manga en el ordenador, bien online o bien descargado desde alguna página, así que puedes hacerte una idea de lo bueno que realmente es Mirai Nikki. Se trata de un manga sobresaliente que ofrece una historia detallada con un gran trasfondo y un minucioso desarrollo de los protagonistas principales, siendo Yuki el más afectado. Lo único que realmente no me ha gustado demasiado es la desvirtualización total que ocurre casi al final, dejando a un lado todo el realismo para sumergirnos en el mundillo de los viajes temporales. Es un giro interesante, pero no me acaba de convencer del todo, quizá porque me esperaba otra cosa. Lo cual no quiere decir que sea malo, al contrario. Lo mejor, sus personajes, sin ninguna duda. La gran variedad de ellos, y lo mucho que distan sus personalidades y sus motivaciones para seguir en el juego. El argumento va evolucionando de forma progresiva, añadiendo nuevos descubrimientos y personajes. Si te gustan los personajes yanderes, este es tu manga. El gore es disfrutable, pero no se abusa de él para crear una obra entretenida, como ocurre en Gantz. Lo peor, el argumento va demasiado rápido en ciertas ocasiones. Quizá algunos puntos necesitarían ser explicados de forma más detallada. Por otro lado, no puedes nunca encariñarte demasiado con los personajes, ya que prácticamente todos acaban muriendo de una forma u otra. Y realmente, mirándolo de forma crítica, no hay nada más que sea malo en el manga.
simplemente que no te guste por los motivos que sean. En fin, si quieren revivir este anime no olviden en Anime FLV o descargando anime.com. Espero que les haya gustado, mano arriba que no cuesta nada, suscríbanse, nos vemos luego. Spoon211. You need to